Histosias fetopélvicas. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctor. Ok. Entonces, vamos a hablar sobre las fitopélicas. Ya puesto los nombres alternativos que tenían antes. Al terminar esta clase, ustedes deben adquirir las competencias de conocer la incidencia de la histosis de presentación, conocer los factores asociados a esta, hacer diagnóstico clínico de la mala actitud de presentación y posición, conocer las complicaciones de parto vaginal por la histosis de presentación y conocer el manejo y tratamiento de la histosis de presentación. Ese es el temario que vamos a desarrollar. Primero vamos a hacer una introducción sobre definición del móvil, los segmentos del móvil, la clase de móvil, algunas cosas que ya les he dicho, pero es necesario tenerlas presentes para entender lo que vamos a hacer. Después vamos a ver sobre la desproporción fetopélvica, sobre la mala actitud de presentación, la mala actitud de posición, la situación transversa, histosis de hombro que no está comprendido en el sílabo, pero voy a decir que es algo, y la presentación compuesta. ¿Por qué se llama histosis de móvil? Porque el concepto de este móvil es un concepto morfológico dinámico y está referido a que hay tres segmentos del feto que pueden desencadenar trabajo de parto. Pues la cabeza, los hombros y las nalgas. ¿Ok? Por tanto, son segmentos de histosis. Recordarles que la cabeza fetal, ¿no? Va a ofrecer a la pelvis unos diámetros, ¿no? En la medida que ofrezca los menores diámetros, es que el parto va a ser posible, ¿no? Recordarles que la presentación más frecuente del feto es encefálica, dentro de la cefálica, la variedad de vértex, ¿no? O de occipucio, en la que se ofrece, en la que se. Cuando uno hace el examen vaginal, tacta la fontanela menor, ¿no? Porque es el diámetro menor que se ofrece, que es el suboccipital pragmático de 9.5 centímetros, ¿no? Que igual al diámetro biparietal, que es 9.5 centímetros, ¿ok? Pero si el feto se deflexiona, va a ofrecer otros diámetros, como vamos a hacer más adelante, como es el diámetro occipito frontal, en la presentación no de occipucio, sino de sincipucio, ¿no? Donde se tacta la fontanela mayor. Y mide el diámetro 12 centímetros, no va a pasar. ¿Ok? Y así en otras presentaciones como la de frente o la de cara. Eso lo vamos a hacer más adelante. Recordarles que la cabeza fetal no es fija, o sea, es una cabeza moldeable. Porque tiene suturas que no están selladas. Entonces los huesos se pueden imbrincar. ¿Ok? Tiene la sutura sagital, la sutura, que es la más importante, ¿no? La sutura interfrontal o metópica, la sutura parieto frontal o coronaria y la sutura parieto occipital o lambdoidea. Y las fontanelas, tiene dos fontanelas, es imposible confundir una con la otra porque la fontanela mayor o anterior o bregmática también se le llama. Es una fontanela romboidal, es un rombo y grande, con diagonales de 4 y 3 centímetros. Mientras que la fontanela menor o posterior o lambdoidea, esos son los nombres que posee, es triangular, ¿no? Con un lado de aproximadamente 0,5 a 0,7 centímetros. ¿Okay? Entonces, esto es imposible confundir con esto. Yo les aconsejo a ustedes cuando estén en los servicios de obstetricia, en los diferentes hospitales que rotan, cuando estén por el área de puerperio, los recién nacidos están ahí, están al alcance de la mano. Lávense las manos, eso sí, obviamente lávense las manos, y pidan permiso para tocar su cabeza, la cabeza de los recién nacidos, porque van a sentir fácilmente la fontanela anterior y aún van a sentir la fontanela menor, ¿no? Que es un triangulito que está en la región occipital. Para que vean la diferencia y sientan y tienen la idea de lo que van a palpar cuando hagan un tacto vaginal en relación a la fontanela menor. Este amoldamiento de la cabeza es la que permite el parto vaginal, ¿no? La cabeza
se va a moldar de tal manera que el bebé a veces nace con las orejas bien alargadas, ¿no? Lo que se llama como turricéfalo, ¿no? A veces las madres preocupadas piensan que el bebé va a quedar así, ¿no? El bebé al día siguiente va a volver su cabeza como está determinada genéticamente, ¿no? Pero la cabeza se amolda, se alarga, como ven acá. Y eso gracias, como lo puedo repetir, a la movilidad que tienen las fontanelas, ¿no? Los huesos se pueden brincar uno sobre otro. Los hombros también pueden desencadenar el trabajo de parto, ¿no? Pero es imposible que se produzca por el diámetro de acromía de 12 centímetros. Las nalgas también pueden desencadenar el trabajo de parto en la presentación podálica y el diámetro bicrocantero es de 9.5. Esto sí es posible, el parto vaginal. Sin embargo, ahora está de moda que todo, o sea, a raíz de un trabajo que se hizo en el año 2000, una investigadora Hanna hizo un trabajo multicéntrico sobre el resultado prenatal del trabajo de parto podálico o del nacimiento podálico. Al 50% hizo un corte y lo presentó en el Congreso Mundial de la FIGO el año 2001. Y de ahí los resultados eran tan adversos que salió el consenso de que el parto podálico debía ser por cesárea. El podálico debía nacer por cesárea y no por parto vaginal. Y toda la década, primera década de este siglo, todos los niños se operaban. Después han salido otros trabajos que han contradecido este trabajo, pero aún así persiste. En nuestro medio, por ejemplo, la guía técnica del MINSA, ¿no? Que norma a todas las subsistemas de salud, como es de salud, por ejemplo, dice que el trabajo de parto, el podálico debe ser nacer por cesárea, ¿no? Y solo se admite la posibilidad de un parto vaginal cuando el podálico está en dilatación muy avanzada, en expulsivo. ¿Okay? Pero ustedes van a encontrar, por ejemplo, la guía de la Sociedad Española de Ginecología Obstetricia admite darle oportunidad de parto vaginal al podálico, incluyendo a la primigesta con presentación podálica. Aquí un resumen de los diámetros que ya hemos hablado, o sea, solamente para tenerlos. Este es el de vértex, este es la deflexión de primer grado de frente, ¿no? Este es la sincipital, perdón, esta es la de frente, perdón, esta es la de frente, este es el de occipucio. Hombros y acá tenemos el podálico. La actitud fetal es universal, es esta, la de flexión. Entonces es importantísimo que el feto esté así flexionado para ser posible que el trabajo de parto se produzca, ¿no? Debe ofrecer el occipucio. Por aquí está la fontanela menor. ¿Ok? Eso no lo olviden, porque siempre me pregunto, ¿cuál es la actitud fetal universal? Y tú no se queda como, es la deflexión, esta posición. Recordarles que los estrechos de la pelvis, superior, medio e inferior, presentan diámetros. Y el estrecho superior, el diámetro más importante clínicamente, es el conjugado diagonal. Pero anatómicamente es el conjugado obstétrico, ¿no? Pero el que se puede medir con la mano es el conjugado diagonal. Y que debe ser mayor de 12 centímetros, ¿no? Bien, más o menos un 12.5, pero basta que sea mayor de 12 centímetros para decir, o sea, podría medir 13, ¿no? No haya problemas con el descenso de la presentación. El estrecho medio, el diámetro más importante es el biciático, el diámetro que une las espinas ciáticas, ¿no? Cuya medición debe ser de 10 centímetros. De 10 centímetros, de metro biciático. ¿Okay? Y en el estrecho inferior tenemos, lo más importante es el disquiático, que debe medir, mide 11, pero por las partes blandas, se considera que debe medir, clínicamente al medirlo con el puño, como ya les he explicado, debe medir 8 centímetros o más, ¿no? 8 centímetros. También es importante el ángulo subpúbico, este ángulo que se forma debajo del pubis, que sea mayor de 90 grados.
Y el último diámetro de salida es este, el coxis subpúbico. Es un diámetro que mide 9 centímetros, ¿no? Pero como el coxis tiene retropulsión, se va para atrás, como se muestra acá en el esquema, llega a 11 centímetros, ¿no? Y hace posible el parto vaginal. Entonces, llega a 11 y iguala el diámetro subsacro subpúbico. Subsacro, terminado el sacro, al pubis. Que también mide 11. Y eso gracias a la retropulsión del coxis. Por eso es importante tener presente al momento de hacer las historias, si la paciente, una paciente gestante, ¿no? Ya terminó, haya tenido o no fracturas en la pelvis, ¿no? Y dentro de esta se tiene fracturas del coxis, ¿no? Porque ya, si se coxis se fractura, pierde esta retropulsión. Entonces, ya esa paciente con ese antecedente tendría necesaria. ¿Ok? Luego, recordar la estática fetal. Ustedes saben que es la disposición del feto respecto a sí mismo, respecto al útero y a la pelvis materna. ¿Ok? La ley que de acomodación fetal es la ley que determina que el parto es posible a través del canal, del parto. Esa ley dice que cuando un cuerpo sólido de superficie lisa y resbaladiza está contenido en otro de paredes deslizantes y poco angulosas, animados de movimientos alternativos de contracción y relajación, el contenido tiende a adaptarse en su forma y dimensiones al continente. Y por eso se desliza. Es la ley de acomodación fetal o ley de Payot. Decirles, ya saben que ustedes qué situación, ¿no? Que existe la situación longitudinal cuando los ejes de la madre y el feto coinciden. Traverso, cuando los ejes de la madre y el feto forman un ángulo de 90 grados. Oblicuo, cuando el ángulo del eje de la madre con el eje del feto forman un ángulo agudo, ¿no? Es la oblicua. Recordarles que existe la situación transversa, pero no existe la presentación transversa, porque van a escuchar a veces decir equivocadamente presentación transversa. Incluso hay videos, tutoriales en YouTube y hablan de presentación transversa. No existe. Porque la presentación transversa tendría que presentarse algo, o sea, la definición de presentación es lo que se presenta en el estrecho superior. En la situación transversa no se presenta nada porque no entra el feto a la pelvis. ¿Ok? Por eso no existe. Pero sí existe la presentación de hombros. Cuando el feto hace esto y el hombro entra al estrecho superior. Por eso sí se habla de presentación de hombros. ¿Ok? Bueno, ustedes conocen la presentación cefálica y la presión podálica. Esto es un tema de otra clase. También es una distocia de presentación. Una distocia de móvil, pero no vamos a tocar nosotros el podálico porque es motivo de una clase, ¿no? Y la presentación cefálica de vértice o u occipucio, que es la normal, la que se ofrece, la que hace posible el parto vaginal, si es que se dan las condiciones de proporción entre el feto y la pelvis, porque acá el problema es que el feto se pueda estar bien flexionado y todo eso, pero si el feto es muy grande, viene el problema. Y ahí viene lo que es la proporción fetopélvica. Ok, la que ofrece el diámetro, hemos dicho ya, el suboccipto pragmático de 9.5 centímetros. Hemos dicho lo que es actitud fetal, no. La normal es la de flexión universal, y la normal es la extensión o deflexión. ¿Okay? Es flexión, deflexión. Y la maniobra del Leopold, ¿para qué sirve? Recordar, porque ustedes ya lo saben, supongo que ya lo saben, pero para que tengan presente, porque si algo tienen que aprender del curso, o sea, del ABC del curso es esto, ¿no? Las cosas es esto. La primera maniobra del Leopold sirve para tener la situación, la segunda posición, la tercera presentación y grado de descenso de la presentación en la pelvis. ¿No? No solamente presentación. Y la cuarta es actitud fetal.
Se lo repito porque me canso de preguntarles a los chicos que no rotan conmigo y tienen dudas al responder. Esta es la respuesta. La cuarta maniobra es la que determina actitud fetal. La presentación la determina la tercera y el grado de descenso de la presentación de la pelvis. ¿Okay? Ya saben que si la cabeza pelotea de un lado a otro, está fuera de pelvis. Cabeza móvil, fuera de pelvis. Si la cabeza está ya semimóvil o semifija, decimos que está insinuada. Y eso equivale a cefálico menos 3. Y si la cabeza está fija, no se puede mover, significa que está encajada. Pero el encajamiento puede ser cefálico menos 2, menos 1 o 0. Ya eso hay que determinarlo por el examen vaginal, el tacto vaginal. ¿Okay? Y también recordarles cuáles son los movimientos cardinales del mecanismo de parto. En el mecanismo de parto hay movimientos que si no se produce, si uno no se produce, el parto no va a ser posible. Y eso tienen que saberlo así, como se dice, de paporreta, ¿no? Descenso, encajamiento, flexión, rotación interna, extensión, rotación externa, expulsivo, ¿no? Estos movimientos secuenciales son secuenciales, pero podrían ser simultáneos, o sea, ¿no? Y el feto quedar. O sea, a veces el parto, bueno, toma su tiempo, ¿no? Y a veces el parto es rápido. Y hay también lo que se llama el parto precipitado, en 2 horas. ¿Ok? Pero si alguno de estos, movimiento no se da, no se produce el parto. Ya podría la paciente completar 10 centímetros de dilatación, haber descendido, estar en 0 o más 1, se produce el expulsivo. Y a veces el médico asistente me pregunta, ¿en cuánto va? Está en 8, ya bien. ¿En cuánto va? Ya está en 9, y ahorita completa. Ya completó. ¿A qué altura está? 0, más 1. Ah, ya ahorita sale. Y a la media hora lo están llamando, no sale. Y cuando recién va el asistente que tiene más experiencia, se da cuenta de que el feto está deflexionado. No va a salir. O no ha rotado, o ha rotado, o sea, o ha rotado mal. Ya, esas son las malas actitudes de posición. ¿Ok? Y acá un videito para que vean cómo se mueve el bebé. ¿Qué pasó? Miren cómo desciende, ¿no? Va a encajar. Va a flexionar. Va a rotar. Va abriendo el cuello. Se va borrando. Es importantísimo el factor mecánico de la cabeza para que se ocurra la dilatación y borramiento del cuello. La extensión, la rotación externa y la salida. Sale el lomo anterior, el lomo posterior. En realidad, el bebé no nace solo. La inmensa mayoría de los bebés, ¿qué les digo? Pues, o sea, 95% de los bebés que atendió el policía, atendió el bombero, atendió el taxista, no atendió nada, recibió nada más. Porque el bebé hace todos sus movimientos, o sea, normalmente eso es lo que sucede. ¿Ok? Bien. Un concepto también importante de ustedes es en relación a lo que es el sincretismo, ¿no? Y el asincretismo, ¿no? El sincretismo es, entonces decimos que hay sincretismo cuando hay una equidistancia a la sutura sagital, al pubis y al sacro. O sea, la sutura sagital se ubica paralelo, un punto medio equidistante al pubis y al sacro. Es una relación sincrítica, sincritismo. Y luego viene lo que vamos a conocer como el sincritismo anterior y el sincritismo posterior. Si nosotros sentimos que la sutura sagital está
hacia más cercano al pubis. Entonces, lo que vamos a tratar principalmente es el parietal posterior. Y eso se llama ciclitismo posterior. Estamos tratando el parietal posterior del feto, porque la sutura sagital está más cercana al pubis, ¿no? Y eso es fisiológico. Pero si nosotros tratamos que la sutura sagital está más próxima al sacro, entonces lo que vamos a tratar principalmente de la cabeza fetal va a ser el parietal anterior. Y cuando lo que predomina es el parietal anterior en el tracto vaginal, porque hay una relación asincrítica, asincritismo, entonces eso es un motivo de sospecha de desproporción fetopélvica. Entonces, el asincritismo anterior, cuando se tacta el parietal anterior del feto, nos debe hacer sospechar de desproporción fetopélvica, ¿no? El posterior es fisiológico. ¿Sí? ¿Está claro? Bien, entonces ahora vamos a ver sobre la desproporción cefalopélvica, ¿no? Hace referencia a una disparidad entre la dimensión de la cabeza fetal y la pelvis materna. ¿Ok? ¿Y cuál es la consecuencia de que haya una desproporción? Va a haber un enlentecimiento o detención de la dilatación cervical y del descenso de la cabeza fetal, a pesar de que haya contracciones uterinas adecuadas. Y lo que impide el parto vaginal. O a veces también se aguantan las contracciones, no pueden aguantarse las contracciones. Entonces, la desproporción fetopélvica y del siglo XVI fue considerada como la razón del parto laborioso o detenido, ¿no? Y en el siglo XVIII, Van Deventer la describe nuevamente lo que fue llamado el padre de la teoría pélvica. Ahí dice, el siglo surge la necesidad de conocer las dimensiones de la pelvis y la cabeza fetal. Y hubieron obstetras de ese entonces, como Lebret, Smile y Badocki, que señalaron el uso de la pelvimetría externa, ¿no? Para determinar medir esas dimensiones de la pelvis, ¿no? Y poder predecir si va a haber desproporción o no. Eso se dejó de usar, esa pliometría se dejó de usar porque se medía la pelvis por afuera también. No solamente estamos hablando de la pliometría clínica, a través del tracto vaginal, sino afuera, a través de una serie de mediciones que se hacían. Pero aparecen los rayos X y se comienza a usar la radiopelvimetría. Pero por el uso, por la exposición a las radiaciones ionizantes de los rayos X, entonces pasó entró en desuso. Y aparece el concepto de la pelvimetría dinámica, ¿no? Como se llama ahora, ¿no? Y se asume que el feto es el perímetro dinámico. O sea, el feto es el que va a predecir durante el trabajo de parto si sale o no sale, ¿no? Entonces, uno puede hacer la perimetría clínica interna o externa, la red de perimetría, y puede determinar valores que dicen, ah, no, a priori no se puede decir, este bebé no va a salir, porque eso va a depender no solo del tamaño del bebé, sino el bebé cómo se va a mover, si va a seguir los movimientos cardinales del trabajo de parto para salir. Porque podría ser que un feto sea promedio de 3 kilos, pero si se deflexiona, no flexiona, aunque pese 3 kilos, no va a salir. ¿Ok? O podría ser un feto que hace todos sus movimientos perfectamente bien, ¿no? Pero igual no sale, porque si el feto pesa 4 kilos 800, es demasiado grande. ¿Correcto? Entonces, cuando hablamos de proporción fetopélvica, la única manera de probarla es ver cómo ha evolucionado el trabajo de parto. O sea, en otras palabras, tenemos que someter a la mujer al trabajo de parto para decir si hay realmente una desproporción fetopélvica. Puede traer como consecuencia que la desproporción, trabajo de parto largo, laborioso, ¿no? Aumenta
el riesgo de morbilidad materna y perinatal, hay mayor incidencia de endomiometritis, ¿no? Porque va a llevar a múltiples tractos vaginales, ¿no? El riesgo de infección, ¿no? Por tanto, vaginal está para más de 7 tractos vaginales, se incrementa el riesgo de infección. Está asociada a disminución de las cifras de pH fetal al nacimiento, o sea, a hipoxia. Y pues el motivo de lesiones prolongadas, porque puede llevar a traumas en el canal del parto, ¿no? Que van a hacer que la mujer se quede más días de lo normal, porque normalmente la mujer da a luz y se va al día siguiente. Da luz hoy día o sea, en la mañana, en la tarde, y al día siguiente, completada 24 horas, sale la mujer. ¿Qué muestra la evidencia? Para ver algunas cosas importantes. Que el diámetro isquiático disminuido, ese diámetro isquiático que mide 11, cuando consideramos puro hueso, pero cuando consideramos las partes blandas, 8 centímetros. Un diámetro isquiático disminuido y las paredes laterales convergentes tienen mayor valor predictivo, ya viendo lo que acaba la presentación. Acá se me fue un valor. Ya, entonces, de todos los parámetros que hemos hablado, entonces el mayor valor predictivo de que el bebé no vaya a salir es que tengamos un bisquiático disminuido o unas paredes convergentes. ¿Ya? La perimetría es una herramienta útil que alerta al ginecólogo obstetra, lo dice la evidencia. A pesar de hallar alteraciones en la perimetría, todas las pacientes deben ser sometidas a una prueba de trabajo de parto. Es lo que decía. O sea, no porque tengan las pinzas ciáticas agudas, porque normalmente la previa ginecóloga y las pinzas ciáticas son romas. Podemos decir, no, este bebé no sale. Tresis pélvica. Si usted lee en la literatura, no va a encontrar el término de tresis pélvica. No va a encontrar. Lo que encuentran es el término de desproporción fetopélvica o cefalopélvica. Pero no encuentran el término de tresis pélvica. ¿Ok? Voy a repetir, a pesar de hallar alteraciones en la perimetría, todas las pacientes deben ser sometidas a una prueba de trabajo de parto y que solo con alteraciones en su dinámica se puede diagnosticar la DCP, la desproporción cefalopélvica, la famosa DCP, ¿ya? Excepción, ¿cuál es la excepción? Hay una excepción a la regla, ¿no? Cuando el tamaño fetal es exagerado. Entonces, para los anglosajones, para la COG, ¿no? Para el Colegio Americano de Ginecología, etcétera, o el Real Colegio Británico, si una mujer pesa, una mujer, digo, un feto, está por encima de los 5.000 gramos sana, debería cesárea. Y para la mujer que es diabética, ¿no? No, o sea, es una mujer con diabetes, el peso debe ser máximo, o sea, 4.500, o sea, por encima de 4.500 debe ir a cesárea electiva. En nuestro medio, considerando que nuestras mujeres tienen o sea, otra antropobiometría en relación a los anglosajones, se considera un peso menor, ¿no? Y en salud, por ejemplo, las guías de salud consideran de que la mujer que tiene un peso sobre los 4.500 debe ir a cesárea sana, y la mujer diabética 4.200. ¿Ya? Mayor a 4.200 debería ser cesárea electiva. Estas son las instrucciones de presentación que tienen que ver con el feto, ¿no? O instrucciones de móvil, o instrucciones fetopélvicas. Distancia de propensación en nalgas, eso es un motivo de una clase aparte, ¿no? Lo que vamos a ver nosotros es la situación anormal, que es la traversa, las defecciones, la cabeza fetal, lo que se conoce como la mala actitud de presentación, la mala rotación, que se conoce como la mala actitud de posición,
y la historia de población compuesta y algo sobre la historia de hombros. No está contemplado, pero le voy a decir algo. En primer lugar, vamos a ver lo que es la mala actitud de presentación, ¿no? Hemos dicho que el bebé nace, como aparece acá en esta figura, eso es lo normal, que ofrezca el occipucio. Pero a veces no ofrece el occipucio, o sea, no la fontanela menor, sino ofrece la fontanela mayor. Ofrece el sincipucio, y eso es la defección de primer grado, ¿no? O presentación sincipital de sincipucio o militar. ¿No? Como si fueran los militares mirando de frente. Está asociada a prematuridad o fetos pequeños. ¿Okay? Pero el feto se puede deflexionar más. Entonces ya no ofrece la fontanela mayor, sino ofrece la frente. Entonces, cuando el feto ofrece la frente, ¿no? Entonces, el punto de referencia, uno se da cuenta que está viendo la frente. Va a palpar la nariz, ¿no? Y esa es la deflexión de segundo grado o presentación de frente. Y si se sigue deflexionando más, lo que va a ofrecer es la cara. Y uno se da cuenta porque ofrece se tacta el mentón. El punto de referencia es el mentón, ¿no? Y está asociado, la de frente está asociada a fetos grandes. La de cara puede estar asociada a prematuridad, a feto grande, los extremos, a presente iniciación baja, que dificulta la flexión de la casa fetal, o en caso de una mujer que tenga un péndulo, también podría ser, ¿no? Y en la anencefalia también se puede dar la presentación de cara, porque no hay la bóveda craneana, entonces, la presentación normal, que es la de Vértiz, de occipucio, ¿no? Se ofrece el diámetro de 9.5. Entonces, no hay problema, el suboccipital problemático. En militar, la presentación militar, se ofrece el sincipucio, el diámetro es 12.5, ¿no? El diámetro occipital frontal es de 12.5, es imposible que este feto pueda nacer. Pero esta posición generalmente es intermedia, es decir, o sea, es transicional, porque el feto o va a flexionarse y va a ir a vértice o vértex, o se va a deflexionar más y va a ir a frente. Si va al frente, el punto económico es la nariz, el diámetro que ofrece es 13.5, que es el occipito mentoniano, y es imposible que se produzca parte vaginal. Esta deflexión tiene que ir a cesárea. Uno puede mantener una actitud expectante con esto, porque puede flexionar o deflexionarse más. Ahora, con esto se puede tener una actitud expectante, o sea, siento la nariz y no sale, podría darse una opción pensando en que va a ir, se puede seguir deflexionando y va a ir a cara. Si va a cara, en la que el punto ortogonómico es el mentón, el diámetro que se ofrece es 9.5, o sea, es posible el parto vaginal, ¿no? El diámetro submentobregmático. Entonces, si se sigue deflexionando y va a cara, podría ser parto vaginal. Pero va a depender de la variedad de cara, porque hay dos variedades de cara, una mento anterior y una mento posterior. La mento anterior, el mentón va al pubis, ¿no? Entonces, ahí no hay problema. El 75% es esa posibilidad. Y el feto va a poder salir por parto vaginal. Pero si el mentón va al sacro, ¿no? La frente se va a gatillar con el pubis y no va a ser posible el parto vaginal. Eso se presenta el 25% de la presentación de cara y eso tiene que ir a cesárea. ¿No? Entonces, como les he dicho, en la presentación incipital, militar de Bremer, el punto de referencia es fontanela mayor o pragmática, ¿no? El diámetro es el occipito frontal. Y ya hemos hablado que el tacto vaginal lo que va a sentir la fontanela mayor, ¿no?
Es más frecuente al comienzo del parto, o sea, puede uno sentirlo, pero podría ser que flexione o podría ser que deflexione más. Ok, bueno, aparece en 1.500 nacimientos, ¿no? Esto ya lo hemos dicho. Si deflexiona puede convertirse en presión de cáncer, si sigue deflexionando más, ¿no? La de frente. Y si persiste de frente, le viene nacimiento de la cesárea. En la posición de frente es imposible el parto vaginal. La cesárea, hemos dicho que hay dos, ya lo vimos. Acá estamos viendo, perdón. Acá vemos la que es posible, este es mento anterior. O sea, el bebé, este parto es es espectacular cuando nace el bebé y no se encuentra, porque a veces yo tenía la ocasión de ver esta presentación en tres oportunidades. Una fue a cesárea y dos fueron a parto vaginal. Y el parto vaginal, la primera vez que lo vi era interno y me fue, o sea, es impresionante cuando sale y ¡boom! Aparece la cara del bebé, ¿no? Así aparece, el mentón hacia arriba, eso es posible. Si estuviese al revés, no sale. Miren acá. ¿Ves? Mento anterior. Posible parto vaginal. Ven esto, normalmente lo que uno ve es la cabeza, ¿no? Solo tres oportunidades he visto en mis 31 años que tengo en esta especialidad, solo tres oportunidades he visto presentación de cana. Bien, eso fue la mala actitud de presentación. Ahora vamos a hablar de la mala actitud de posición, que tiene que ver con la mala rotación de la cabeza fetal. ¿Ya? El feto va a entrar, puede entrar así, miren, acá está cuando es izquierda o es derecha. ¿Ya? Acá estamos hablando de posición izquierda, pues desde el lado izquierdo. ¿Ok? Entonces el bebé puede entrar, uno inicialmente hace el tracto vaginal y el bebé podría entrar así, sentir uno hasta en esto se le llama occipito ilíaca izquierda anterior. Los bebés deben nacer en occipito púbica. Así deben nacer en occipito púbica. El feto, cuando está en posición izquierda, debe rotar en sentido antihorario. El occipucio tiene que llevarlo al pubis, ¿no? Pero también podría ser posible que el feto rote para atrás, ¿no? Y acá, por ejemplo, esta es la traversa. No confundí con la situación traversa, ¿no? Cuando dicen está en posición traversa, ¿no? Entonces dice, a veces puede ser confusión con la situación traversa, ¿no? No, posición traversa se refiere al tacto vaginal, a la posición de la cabeza fetal en la pelvis. Posición traversa, ¿no? La otra es situación traversa. Entonces, la posición traversa, la fraternidad menor está a las 3 de la tarde. ¿Ok? Entonces, o sea, podría ser que el bebé ha entrado a la pelvis así, y uno espera de que el feto rote hacia occipito ilíaca izquierda anterior y luego occipito púbica. Pero a veces no sucede eso, sino que no rota. Vamos a reevaluar en 2 horas. ¿Qué pasa? ¿Vas a verlo? Sí, igual. No rota. Entonces, ese momento de cuando uno reevalúa, ¿por qué no rota? ¿No? Entonces, y a veces lo que sucede es que en vez de rotar hacia adelante, se va hacia atrás. Si no rota, persiste, se llama transversa persistente y debe ir a cesárea. Y si rota para atrás, se habla de posterior. ¿No? Esta posterior, si yo la siento, digo, ya no, es posterior, no va a salir. ¿Pasa cesárea? No. Igualito, como acá pongo
doy un tiempo de observación. Acá también puedo dar un tiempo de observación, porque esta cabeza podría que rote, siga rotando para atrás y se haga occipito sacra. O sea, se ponga la fontanela menor a las 6 de la tarde. Y ahí el parto vaginal es posible. O sea, el feto nace en occipito púbico o occipito sacra. En las intermedias no nace. ¿Ok? Y normalmente el bebé nunca se queda en occipito ilíaco izquierdo anterior. O sea, siempre rota acá. Cuando van para atrás es el problema. O se quedan en traversa persistente o van a posterior. Cuando el feto está en posición derecha, entonces la rotación no va a ser en sentido antihorario, sino en sentido horario al revés. Cuando está en derecha, en sentido horario. O sea, el feto puede entrar en occipito ilíaca izquierda, derecha anterior, que significa que está entre las 11, entre las 10 y las 11, la fontanela menor, y debe ir a las 12. Pero a veces se va para atrás. Puede irse a las 9 de la mañana. O puede irse más atrás y se va pues, entre 7 y 8. Y es la posterior derecha, ¿no? Derecha posterior o derecha posterior. ¿Ok? La variación entre. Entonces, cuando queda en traversa persistente o en posterior, va a cesárea. Y eso se le llama mala actitud de posición. No confundir con la mala actitud de presentación, que son las deflexiones. Lo mismo. Occipito traversa persistente, ¿no? Se produce cuando la cabeza fetal ha encajado y no hay la rotación interna a occipito púbico. Y persiste, ¿no? Entonces se va a detener. ¿Ok? La mayoría de veces es transitoria. Eso sí, por eso le digo, hay que observar. No es que, ya, no sale cesárea. No, no. Y el feto va a rotar, ¿no? A para anterior de forma espontánea, ¿no? Ahora, según la teoría, cuando queda, o sea, completa la dilatación la mujer, ¿no? Y no ha rotado. Entonces, según la teoría, que se podía hacer un parto instrumental, rotar la cabeza a través de los forceps, ¿no? Eso en el hospital, por ejemplo, en Almenara, ya no utiliza, ya retiraron los forceps y el vacuum. El vacuum no es rota, nunca ha sido rotador, el vacuum no sirve para rotar, el forceps es para rotar. El vacuum solo sirve para jalar nomás, no rota más. Si tú lo rotas, se despega, ¿no? Porque es una succión en vacío que se hace. Entonces, aún si sigue usando los forceps, sí, pero de salida. O sea, tendría que ser una rotación. Si hay que rotarlo, tendría que ser una rotación. No, no que esté en cero. Tiene que estar, pues, en salida significa que ya esté en más dos, ¿no? Más uno, más dos, ahí rotarlo para que salga, pero no en cero, que era el parto instrumentado, ¿no? De intermedio, ¿no? Medio. Eso ya no está proscrito, ¿no? Solo de salida, nada más. Salida es que tú veas la cabeza, ya le ves la cabeza y ya y no ha rotado, y tú lo ayudas a rotar. Pero en la menada han retirado los forceps, no se utilizan forceps. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Fetales, que el feto sea pequeño, uno, y pélvicos, pelvis platipiloide o androide, es una mala pelvis. Y cuando la actividad uterina es ineficaz, ¿no? Por eso todo eso hay que reevaluar. Si hay una actividad uterina y persiste o sea, no hay motivo para que esté en posterior, ¿no? A veces hay circulidad de cordón que no lo deja rotar al feto. También. Y la posterior igual, los circuitos se dedican al sacro materno, es un 4 o 5%, bajísimo. Y es una causa de frecuente de expulsivo prolongado. Sí, porque a veces ese es un defecto, ¿no? Un error. Que uno solo se dedica, o sea, cree que el trabajo de parto solamente es dilatación y descenso de la cabeza. Y es clásico escuchar, ¿cuánto está? Está en 8. ¿Y a qué altura? Está en 0 ya. Ah, ya. Ya salió. Ya completó. Ya. Pero cuando tú vas a examinar, el feto no ha rotado. No va a salir. Entonces, y te avisan cuando ya pasó una hora expulsivo y no sale, no sale el feto, no sale, no sale. ¿Por qué no sale? Pues no ha rotado. Entonces, la falta de rotación no se va a diagnosticar en el expulsivo. La falta de rotación se va a diagnosticar.
mucho antes. Entonces, en ese antes es donde se tiene que decidir si va a parto vaginal o va a cesárea. La actitud expectante, la observación no va a ser eterna, pues, ¿no? Bien, eso es en cuanto a la matriz de posición. La situación traversa, ¿cuáles son? ¿Por qué el feto se queda en situación traversa y no rota acefálico o no rota podálico? No, la causa es placenta previa, una placenta que esté abajo y no deja rotar. Cuando la pared de la pelvis está demasiado relajada, la pared abdominal, ¿no? Se ven grandes multímeras, polidramios. Cuando hay estrechez pélvica, o sea, una pelvis, ya, francamente, es una pelvis, por ejemplo, convergente, ¿no? Convergente, convergente. Entonces, si la pelvis es convergente, convergente, entonces el feto no entra, llega a término y está en situación traversa y ya no va a rotar, ¿no? O puede haber un tumor pélvico, un mioma uterino a nivel del segmento y no lo deja rotar. ¿Cuáles son las complicaciones? Que se pueden romper las membranas y prolapsarse el cordón. Entonces, si la mujer no se advierte, o sea, si no, esta mujer debería ser electiva, pues, a las 39 semanas, ¿no? Y no se va a esperar el parto vaginal hasta las 41, porque en ese interín, o sea, puede romperse la membrana. ¿Y qué va a pasar? Que se puede prolapsar el cordón umbilical y es un tremendo problema porque se puede morir el bebé. Se comprime y se muere. Es causante de hipodinamia o hiperinamia uterina, de ruptura uterina cuando el parto se desencadena. Eso ya no se ve porque ya acá todos van a cesáreas, pero a veces en provincia sí puede pasar eso, ¿no? Y el parto debe ser por cesárea. La presentación compuesta es cuando una extremidad del feto está prolapsada más allá de la presentación del feto. Así. Esta es la presentación compuesta. Miembro superior. Una incidencia de 1 en 377 a 1 en 1213 partos. Más común que la extremidad superior esté hacia el vértex. Entonces, el diagnóstico es por el examen vaginal, ¿no? Frente a la detención de parto, por ejemplo, se ha tenido el parto y uno siente la mano. Si persiste, porque a veces la cabeza puede bajar y se queda la extremidad, ¿no? Entonces, con el feto de tamaño normal debía cesárea, ¿no? A veces puede prolapsar el cordón. Como deja vacío el miembro inferior entre la cabeza, deja vacío y puede pasarse el cordón y debía cesárea. Pero a veces los fetos son pequeños, ¿no? Y la pelea es normal y el parto puede ser vaginal. Y he visto muchos niños que han nacido con presión compuesta por parto vaginal, ¿no? Pero son fetos pequeños, o sea, son fetos, estamos hablando de 2.800, 2.700 gramos, y no tienen problemas para hacer. A veces hasta de 3.000, ¿eh? Nacen con la mano, no hay problema. Vamos a ver algo sobre la distrofia de hombro, que ya se produce la salida del feto. Hi, I'm Dr. Jeffrey Cantor from the Cantor Spine Center at the Paley Institute. And what I want to do today is take a little bit of a deep dive into a problem that... Desciende el feto, vamos a ver lo que sucede. Cajando, cortando. La impactación del hombro, la inflamación puede producir una inflamación y puede producir una parálisis. Lo peor del caso que puede pasar es que se puedan romper las fibras de del peso braquial y ahí sí queda una parálisis permanente, ¿no? Vamos a ver otro video. Esto puede producirse por impactación del hombro del feto en el pubis o el hombro del feto en el sacro. Y acá lo vamos a ver. Está en inglés, pero está perfectamente entendible, ¿no? Estos son los puntos de impactación, ¿no? Pubis o sacro.
baja el descenso, van a hacer el bebé. Y ahí es donde se impacta. Bueno, ahí todavía no salió la cabeza. El signo, la cabeza va a salir y no sale los hombros. Lo característico es que la cabeza sale y después como que quiere regresarse. Es el signo de la tortuga. Sale y quiere regresarse. Ya, entonces ahí si uno insiste en jalar solamente, va a ocasionar, puede ocasionar mayor trauma a nivel de peso braquial, ¿no? Puede ocasionar la ruptura de las fibras nerviosas. Miren cómo se elonga. Si hay una forzada, ¿no? Una extracción forzada del feto. Vean lo que pasa si se elonga demasiado. Ya con solo la elongación, o sea, solo con la distocia de hombro puede haber elongación de la cabeza. Sin necesidad de jalar nada, solo con lo que provoca el parto, las contracciones y la no salida de los hombros. Con eso nomás se puede elongar el peso braquial. Pero si a eso le agregas la jalada, ¿no? Sin hacer las medidas que vamos a ver ahora, entonces va a ocasionar mayor trauma y puede causar rotura. Y si se rompen las fibras del peso braquial, va a haber una parálisis permanente. Es un brazo caído. Y eso, uff, es el motivo de demandas médico-legales, juicios, todo, fíjate, es horrible. Porque ¿quién lleva a su hijo con un brazo caído, no? Hay que operarlo, todo es un... Entonces, deben saber algo sobre la cómo liberar los hombros. Ok, ahí está, el brazo caído. Parálisis de Shen por injuria del plexo braquial, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es el factor de riesgo? La macrosomía fetal es un factor de riesgo, ¿ya? Pero el 50% de las distocias de hombro no están asociadas, o mejor dicho, están asociadas a fetos de tamaño promedio. Y por eso se dice, la distocia de hombro a veces es impredecible, ¿no? Porque el feto no era grande, o sea, un feto era promedio, si no, no sale en los hombros. Pero cuando ello ocurre, hay maniobras que te van a permitir sacar los hombros. El problema es con los macrosómicos, ¿no? Los macrosómicos a veces podría pasar de que no puedas sacar el hombro a pesar que hagas las maniobras, ¿no? Y tienes que regresar al bebé. Otro factor de riesgo, la diabetes, la obesidad materna, es, ¿no? Aumento excesivo de peso durante el embarazo porque está asociado a fetos grandes también, ¿no? La antecedente de distocia de hombros es un factor de riesgo. O sea, tiene en un parto anterior, distocia de hombros, puede repetirlo, ¿no? Y el embarazo postérmino está asociado a fetos más, a que siguen creciendo, ¿no? Pelvis paratipeloides estrechas, el dispositivo prolongado, a veces se comete ese error, ¿no? Hay un dispositivo prolongado, no sale la cabeza, insistimos y finalmente sacamos la cabeza. Y después no podemos sacar los hombros. Pues hay que valorar bien, o sea, y hay que agudizar los sentidos y estar seguro de que si el feto, sacamos la cabeza, va a salir el feto, ¿no? Para eso debemos estar seguros de todo, de cuánto pesa el bebé, ¿no? Sobre todo el peso del bebé, ¿no? Porque parece mentira, a veces se ignora eso. Y yo he visto, no voy a decir en qué hospital, no ha sido en Almenara, una distocia de hombros de un bebé que no salía. Jalaron tanto que decapitaron al bebé. Lo decapitaron. ¿Y el bebé cuánto pesó? 4,8 kilos. Entonces ahí ha debió valorarse eso. Si el cursillo era prolongado, no salía la cabeza, mejor voy a cesar y lo saco al bebé. Pero a veces insistimos y logramos sacar la cabeza y después no podemos sacar los hombros. Y hacemos mal las maniobras o no sabemos hacerlas, o la maniobra no funciona, insistimos y pasa lo que pasó.
Ese bebé lo decapitaron. ¿Ya? Y también el parto instrumentado medio, eso es lo que decía, esto ya no se hace. O sea, en cero, y aplico, no sale la que no ha rotado, ya, no va a hacer rotar, para sacarlo con forceps. Me sale la cabeza y luego me salen los hombros. En nuestro medio, o sea, en Amenar ya no sé cómo serán los más hospitales, averigüen si utilizan forceps de salida. Porque ahora lo que tenemos que hacer es de salida. O sea, bajos, forceps bajos, o sea, por bajo de cero, más uno, más dos. Consecuencia materna, distancia de hombros, hemorragia postparto, por atonía uterina, laceraciones vaginales, laceraciones del cuello uterino. Y fetales, se aumenta la morbilidad y la mortalidad fetal. Lesiones más frecuentes, la parálisis transitoria de Epp o Duchenne del peso braquial, ¿no? Transitoria. Pero puede ser permanente si hay ruptura. Y también puede haber fractura de clavícula y húmero. ¿Cómo se maneja la distancia de hombro? O sea, se recomienda un intento inicial suave de tracción asistido con el foso materno expulsivo, o sea, pero uno se da cuenta cuando ya hay que estar atento al signo de la tortuga. Sale la cabeza y uno se da cuenta, uno que no rota solo, uno lo hace rotar. Sale, porque normalmente sale y solo rota. Entonces no rota y lo hace rotar. Pero a veces sale la cabeza y tú notas que sale y se regresa. Como la tortuga cuando sale el caparazón y regresa a la cabeza. O sea, así no la tortuga. Hay que realizar una buena episiotomía. Acá sí está indicada la episiotomía, ¿no? Y después de limpiar la boca y la nariz del recién nacido, se hace una maniobra. Vamos a hacer un video, solo lo voy a mencionar acá. Aplicar compresión suprapúbica, maniobra de Masanti, ¿no? Luego poner la maniobra de Mar-Roberts, que es una flexión de los hombros sobre el abdomen como en abducción. O sea, los hombros están en las pierneras, ¿no? Posición ginecológica. Entonces, dos asistentes tienen que llevar los muslos hacia el abdomen de la madre y abrirlos. ¿Ya? Y la combinación de la maniobra de Masanti, que es una presión sobre el suprapúbico, o sea, sobre el pubis en el hipogastrio, pero no en forma vertical, sino en el sentido de a dónde mira el bebé. O sea, si el bebé está mirando, está en posición izquierda, ¿no? Cuando sale la cabeza va a mirar hacia la... Perdón, está en posición izquierda también. Cuando sale la cabeza, el bebé va a mirar hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, la presión suprapúbica es en oblicua. O sea, lo que estoy buscando es cambiar el eje de los hombros que están vertical, ¿no? Que se haga oblicuo. Entonces, la presión debe ser hacia donde mira el bebé. ¿Ok? La combinación de Masanti con Mar-Roberts soluciona el 90% de la distancia de hombro. Hay otras maniobras, la maniobra de hacer el hombro anterior, que es la maniobra de Rubin, o la maniobra de Woods, o en tornillo. Esto lo vamos a ver, porque si se explico no lo van a entender. O el nacimiento del hombro posterior, maniobra de Jacquemier, o sea, meter la mano y deslizar el brazo, para sacar el brazo posterior. O la maniobra de Gasky, que es el nacimiento, como se dice, en cuatro patas se refiere. Voltear a la madre, ponerla en cuatro y hacerlo nacer así. ¿Ok? Eso no lo voy a explicar. Les dejo lo que dice la teoría. Y vamos a ver este videito. Si una figura vale más que 1,000 palabras, un video vale más que 1,000,000 de palabras, ¿no? ¿Escucha? Muchachos, ¿se escucha? Sí, doctor, sí se escucha. Sí, doctor. Thank you.
sospeche distocia de hombro y anúnciela de inmediato si la resistencia a la salida del hombro es excesiva o si, como se ve aquí, se retrae la cabeza del feto después de haber salido. Para intentar lograr el pacto vaginal, la maniobra de McRoberts suele ser la primera. Trate de hacer salir el hombro mientras los asistentes hiperflexionan y abducen las caderas. Esto es abducir. Un asistente debe aplicar presión suprapúbica en dirección de la cabeza fetal. Mira, ahí lo paro. Acá, en vez de estar mirando, este es el lado izquierdo y es el lado derecho. Mira a la derecha. La presión suprapúbica no es en vertical, es hacia donde mira el bebé. Porque los hombros, el eje, lo que se busca es cambiar el eje de los hombros del feto. Acá está en vertical, y lo que yo quiero es que los hombros queden en oblicua. Por eso la presión es hacia donde mira el bebé. Es muy importante eso. Se los digo yo, se los digo, porque yo he visto, o sea, incluso asistentes a hacer esta maniobra y aplicar la fuerza verticalmente. Y no funciona, no va a funcionar. Aplique presión al área suprapúbica. No aplique presión al fondo uterino como se muestra acá. Eso es muy importante, porque a veces en la desesperación que quieres que salga, hay alguien que se sube y comienza a apretar, a hacer la maniobra esta de Chris Teller. Está proscrita ya, maniobra que no se debe hacer, ¿eh? Nunca se, en los anglosajones nunca la admitieron. Es una maniobra que nació en el siglo XIX, 1860 y tantos, y Samuel Chris Teller fue que la... Pero nunca llegó a... en Estados Unidos, por ejemplo, nunca fue admitida. Acá sí. Pero trae muchas consecuencias. O sea, si ibas a hacer un Chris Teller, se salía cuando tú ves la cabeza que está... Pero no, para eso no va a servir para nada. Porque el problema de la distocia de hombros no es un problema de partes blandas, de que falta fuerza, sino que se ha gatillado partes óseas. No va a funcionar. ¿Ok? Presión al fondo tiende a aumentar el impacto del hombro contra el hueso púbico y aumenta el riesgo de lesión fetal. Si no hay éxito, evalúe si la apertura es lo suficientemente ancha como para acomodar su mano para más maniobras. Si no, considere episiotomía para poder hacer estas maniobras. La primera maniobra suele ser una de rotación para tratar de desalojar el hombro. Rote el hombro anterior o posterior hacia la cara del feto. Otra opción es la salida del brazo posterior, como se muestra aquí. Esto requiere que inserte toda su mano en la vagina. Para hacer esto, sostenga su mano con el pulgar plegado, como cuando se pone un brazalete. No sostenga la mano con el pulgar alejado de los dedos, como se muestra aquí. Este error común hará que sea difícil o imposible insertar la mano entera en la vagina. Con la mano en la vagina, tome la muñeca, flexione el codo y mueva todo el brazo arriba y encima de la cabeza. Si las maniobras de rotación y salida del brazo no son efectivas o no se pueden hacer, posicione a la madre sobre sus manos y rodillas para el parto. Esto se denomina maniobra de Gaskin. Si todos los intentos han fracasado y han pasado más de 4 o 5 minutos desde la salida de la cabeza, considere volver a colocar al feto en el abdomen y realizar un parto por cesárea de inmediato. Los fármacos que reducen las contracciones, tales como la terbutalina, pueden ser útiles. Ya, la maniobra... Para poner el nombre siempre. Acá, esta es la maniobra de Rubín. Parte del lomo anterior. ¿Ya? Y después... Rote el hombro.
esta maniobra de abajo. Hacer esto, sostenga su mano con el pulgar plegado, como cuando se pone un brazalete. Ya que mierda. Lo que no se sostenga la mano es que la maniobra de Woods. El maniobra de Woods es lo que se hace es con ambas manos, una mano abajo en el hombro, una mano en el hombro anterior, en el hombro posterior, y otra mano, los dedos en el hombro anterior. Se mete la mano para arriba, abajo, los dedos, tocando los hombros. La idea es hacer rotar al feto, o sea, 180 grados. ¿No? Con los dedos. Y si no sale en esa, seguir rotando en el mismo sentido. Y en eso sale. Ya, la única maniobra que no ha salido acá es la maniobra de Woods. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Le gustó el video? Es bien didáctico. Esta presentación yo la voy a subir ahora al team, ¿ya? Contesten algo, pues, muchachos. Bien. Sí, doctor. Muy bonito. Todas las referencias, todo lo que se ha dicho acá, se sacó de estos dos libros. ¿Ya? De la Biblia de la Justicia que es de Williams y de la Biblia Latinoamericana de la Justicia que es de Ochoa. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Doctor, una consulta. Sí. Bueno, buenas tardes. Usted me mencionó que, por ejemplo, en las maniobras de tercer nivel, bueno, ya cuando una vez se ha desarrollado todos y, bueno, no hay otra forma en la cual pueda solucionarse la distocia de hombros. En el video mencionaba que se podía hacer uso de tocolíticos. ¿Siempre es así el uso de terbutalina? Hay que usar, si no funciona, la última maniobra se llama Savanelli, la que vieron que regresan al bebé, esa maniobra se llama Savanelli. Miren, el regresar al bebé, se regresa y después se lleva a cesárea todo, pero el bebé va a ser bien comprometido, generalmente los bebés nacen asfixiados. ¿Ya? Uh-huh. Si es que no, lo que pasa es que el bebé una vez que sale, al cambio de temperatura, el feto ya tiende a respirar y no va a poder hacerlo, ¿no? Entonces, hay problemas, ahí se puede aspirar. Yo he visto a Manuel Savanelli en 71 años solo una vez y luego salió hasta sus manos. ¿Por qué? Porque está regresándolo, ¿ya? Y obviamente para hacer eso, no debe haber contracciones, la contracción uterina misma provoca la elongación del, por eso hay que calmar las contracciones. Y lo mejor ahí es que no haya contracciones al regresar al bebé, porque uno al regresar al bebé, el cuerpo nuevamente va a querer expulsarlo, pues no, va a haber contracciones, porque no es que yo lo meto y ahorita a los 10 minutos ya nació en la cesárea, no. Miren, los hospitales más rápidos, o sea, desde el momento que se produce el problema, o sea, toma la decisión cesárea y van a hacer, ¿en qué tiempo nace el bebé? Más o menos, es un lapso, o sea, estamos hablando de hospitales de gringos, ¿ah? 30 minutos. Entonces, si hay contracciones, va a empeorar todo el asunto. Entonces, mejor relajarlo, por eso se usa. Acá no tenemos terbutalina y acá lo que usamos es sulfato de magnesio para relajar el útero. El sulfato de magnesio relaja bien el útero. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Esto no debe pasar. Hay unas maniobras de tercer nivel, como han mencionado. O sea, hay maniobras de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, de acuerdo al nivel de atención. No se los he dicho así porque en el área de la clase no contempla. Van ustedes a tener una dinámica, una práctica, un caso clínico debe ser sobre distocia de hombro. Ahí van a ver eso. Maniobras por niveles. Pero la buena noticia es que 90% de la distocia de hombro se solucionan con McRoberts, flexión de los muslos hacia el abdomen y abducción, más presión suprapúbica, que es la maniobra de Masanti, ¿no? En dirección a donde mira el bebé la presión. Eso soluciona el 90% de las distocias de hombro. ¿Ok? ¿Estás satisfecha de la respuesta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Repregunta? ¿No hay más preguntas? Sí.
En la segunda maniobra no me quedó muy claro. Sí. ¿Cuál segunda maniobra? Cuando lo rota, me parece 180 grados. ¿Cómo lo voy a rotar al 180 grados? Sería para el otro lado. Ah, la maniobra de Woods, o sea, el tornillo. Es solamente con los dedos. Un dedo, los dedos van al hombro anterior y de una mano, la mano no debe cruzarse, ¿no? O sea, para que rote bien. Entonces, si el feto está mirando, está en posición izquierda, mira a la derecha, el hombro, los dedos van ahí al hombro anterior para hacerlo rotar en sentido antihorario, ¿no? Y el hombro, los dedos que van al hombro posterior, hacer rotar al hombro en sentido antihorario también. Y lo único que tienen que hacer es llevarlo, el feto debe mirar para abajo, o sea, hacia el otro lado. Y sale. Parece mentira, ¿no? Pero sí. Esa es la maniobra de Woods. Ahora, ustedes piensen positivamente, el 90% sale como maniobra de Marrobert y Masantia. O si no, tienen, mira la variedad de maniobras que tienen. O sea, sacar el hombro anterior, el hombro posterior. El hombro posterior, han visto, se ve bien clarito. Yo, a mí, particularmente, cuando no me funciona, y hace 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, hubo un estrés de hombro, un bebé que pesó 4,500. Y no salía, y me llamó el asistente que estaba. No pudo sacar, que era una colega, me llamó. Ella no pudo. Yo fui corriendo. Y cuando a mí no me funciona, ya una recomendación es que el que hace una maniobra, la maniobra, si hay que repetirla, tiene que ser el otro, no el mismo. ¿Ya? O sea, tú haces la maniobra, no funcionó. Si vas a repetir la maniobra, no tú no mismo, sino otro. ¿Ya? A mí cuando no funciona la Marrobert con Masanti, yo voy de, a mí la que me, a mí la que de, la que voy de frente, o sea, la que a mí me gusta y porque siempre me ha funcionado es la de Jacquemier, meter la mano con la maniobra que han visto que meten la mano, que te dice la mano debe entrar todos los dedos, como si tú vas a poner una pulsera, juntas todos los dedos para que entre toda la mano, metes la mano y buscas el antebrazo del feto y los deslizas sobre todo el abdomen, lo jalas y sale. Y si hay mucha dificultad a veces, o sea, los coges de la axila y lo vas a jalar, va a salir, sale. A mí nunca me falló, nunca me falló. Por eso a mí me gusta mucho la Jacquemier. Si no me funciona la de Masanti con Van Roberts, voy a la de Jacquemier. ¿Ok? Algunos aconsejan, si no entra la mano con dificultad, mete una sonda a la axila del bebé y jala el brazo, ¿no? No, yo nunca he hecho eso. No, y tampoco lo he visto hacer, ¿no? Pero hay un colega en el hospital que le gusta hacer eso. Yo con la mano nomás. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. ¿De qué? Va a haber una. Estoy casi seguro que hay un caso clínico sobre estrés de hombros, ¿ah? Bien, no hay más preguntas, ¿no? Bueno, les agradezco la paciencia en feriado. Está en lo programado, programé 1:30, estamos ahora 26. Así que que tengan, disfruten el feriado, aunque aprovechen el tiempo para estudiar, ¿no? Ha sido un placer, será hasta la próxima. El próximo viernes tengo otra clase con ustedes que va a ser largota. Desde ahora les digo, esa clase son de hemorragias de primera mitad del embarazo y segunda mitad del embarazo. Y son varias entidades, ¿no? Es mola, es ectópico.
O sea, no solamente, voy a mirar el embarazo, no, lo único que no veo es aborto, pero mole ectópico está en esa clase, y después de segunda mitad del embarazo, placenta previa, DPP, vasa previa, ruptura uterina y ruptura de seno marginal. Es decir, esa clase, y son dos, o sea, son dos clases, ¿no? Supuestamente de 12 a 1, de 1 a 2. Pero puede durar más de eso, ¿eh? Así que prepárense. Ha sido un placer, será hasta la próxima. Gracias por su atención. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.